Y ahora vamos con el resumen del partido entre Liga de Quito y Barcelona, donde las guerreras albas se terminan llevando la victoria. Pero quien arrancaría ganando finalmente iba a ser Barcelona con este golazo. Acá tenemos la ejecución, balón en corto y finalmente un remate, un zurdazo al segundo palo. Poco que hacer para Irene Tobar, se termina cerrando ese balón y marcando el 1-0. Barcelona se ponía delante del marcador nada más arrancar el partido, donde el conjunto canario propuso, fue adelante, trató de seguir buscando más opciones. Esta es una de esas opciones, Mayrin Riera, un centro que casi era gol olímpico, pero bien en esta ocasión Irene Tobar en segunda instancia también remata una de las jugadoras de Barcelona y termina estrellándose en una de sus propias compañeras. Acá nuevamente Madeline Riera, centro cerrado, despeja bien Irene Tobar, como dicta el manual, hacia los costados. Y acá una mala salida de Samantha Avilés, termina naciendo esta jugada, nace esta jugada de las guerreras albas. Le ceden el balón a Aldana, la jugadora del partido, y termina marcando el tanto del empate. Hasta ahora, hasta este entonces, Guerreras Albas había tenido solo una aproximación, y era precisamente esta, la de Cecil Aldana, que ponía el 1-1 de manera parcial, una efectividad del 100%. Hoy Guerreras Albas, porque las dos que tuvo, las dos que marcaron gol y finalmente terminan llevándose esta victoria importantísima que los vuelve a poner en carrera, suman 4 puntos en el grupo A. Acá tenemos otra de las aproximaciones de Barcelona, pelota parada, cabezazo en campo contrario y sale ligeramente desviado. Así culminaba el primer tiempo y este segundo tiempo arrancaba con un penal a favor de Barcelona sobre Madeline Riera, que acá esconde el balón muy bien, hace el cambio de ritmo, le terminan cometiendo la falta dentro del área, la número 2 de Guerreras Albas. Y acá iba la ejecución de la propia Madeline Riera. Y muy bien Irene Tobar, que también estaba en el podio para nosotros acá como figura del partido, porque esta tajada fue crucial para los intereses de Guerreras Albas, porque las mantuvo el partido. Nada más arrancar el segundo tiempo que Barcelona se vuelve a poner delante del marcador, seguramente en lo anímico podía haber afectado. Pero acá Irene Tobar termina impidiendo que su arco caiga por segunda ocasión. Acá una falta fuerte sobre Arriaga. Y pues acá iba a llegar otra acción de peligro por parte de Barcelona. Madeline Riera, remate desviado, que se va por encima de la portería defendida por Irene Tobar. Y acá Barcelona seguía aproximando. Acá en esta ocasión era Erika Gracia, que se inserta en el área rival, recibe espaldas al arco, se quita 2 marcas encima. Finalmente, la ejecución de la jugada fue buena, pero el remate fue un tanto débil. Y acá la obstrucción de Cecil Aldana en el saque de la arquera Pacheco, y termina pitando esa obstrucción por parte de la jueza central, y se salva a Barcelona de que su valla caiga por segunda ocasión. Pero acá no se salvó, porque acá nuevamente llega la jugadora, la cubana, la número 9, la goleadora de Guerreras Albas, para poner el 2-1 ya en un tramo crucial del partido al final. Y este fue con este gol. Guerreras Albas ganó 2-1. Partido crucial, partido importante por todo el contexto, porque Guerreras Albas no había ganado. Acá vemos una disputa del balón lícita entre las dos, la Irene Tobar y Madeline Riera, me parece que es. Finalmente termina ganando el balón Irene Tobar. Con esto finalizaba el partido. Guerreras Albas ganó 2-1, se vuelve a poner en carrera, 4 puntos suma, y pues bueno, mete presión a la parte alta, donde precisamente está Barcelona con 6 puntos.